Bueno. Hola a todos, bienvenidos a Mil Poke. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo consiste. Es vencer a los 8 líderes de gimnasio. Y una vez obtenidas estas victorias, pueden automáticamente competir contra la liga de Yamil Poke. Si no sabes de qué se trata esto, te interesa, querés participar de otras secciones, no específicamente de esta, acá abajo te dejo mis redes sociales, pero la principal que te recomiendo es la de Discord. Chicos, no más vuelta. Francesco sigue con su última vida, la mantiene, va muy bien, me encanta esto, me encanta, se nota que es un entrenador muy bueno, así que mi parte un saludo muy especial para vos, me gusta cómo estás jugando y me gustan tus equipos como vienen. Repito, en esta ocasión le tocó contra su siguiente líder, que es el de tipo eléctrico, lo conocemos por Logan, un saludo muy especial para vos, excelente entrenador de mi gusto, pero con el nombre de N, ¿no? Pasa que cambió el nombre, bueno, me gusta, no te voy a decir que no, me gusta. El equipo de Francesco está compuesto por Scolipit, Latias, gracias por el Poké Dragón, ya me cae mejor, ¿viste? Latias, Marwakalola, Tapu Bulu, ¡oh! No te puedo creer este, no te puedo creer este, ¡ay! Se me está yendo el nombre de la cabeza, Tierra Eléctrico, y puede tener habilidad estática. Chicos, es que le quiero seguir el video, después te abajo me ponen en los comentarios, Yamil, se llama fulano, lo mismo que me pasó con Vertic la vez pasada, y Nidoking, ya está, no le quiero dar más vuelta. Y el equipo de N está compuesto por, bueno, un monotype de tipo eléctrico, ¿no? Mega Manectric, Rotom Lavadora, Galvántula, Tapu Koko, Raichu Alola y Electivire. Potente el equipo del líder de gimnasio. Chicos, vamos a reproducir el combate, ¿sí? Y a lo mejor durante el combate me acuerdo el nombre, o no le pusieron Nick y me acuerdo el nombre del Pokémon Tierra Eléctrico. Es que yo les digo, ¿eh? Ya se los digo que soy honesto, siempre se los digo. De primer turno empieza el líder de gimnasio N o Logan con su Mega Magnetri seguro, ya ni por ciento del campo de batalla. Y de primer turno decide empezar el retador con Scolipi, Pokémon que tiene acceso a impulso, puede usted ese ataque. Es complicado, ¿eh? Tiene acceso a terremoto. Cuidado, va líder de gimnasio. Primer turno de combate, activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Magnetri en el campo de batalla. Pokémon que pega fuerte por la parte especial. Rápido, hay que ser cauteloso. Intimidación, esta es la habilidad importante en este caso. Le baja el ataque Scolipede. Voltio cambio, parece que no es el de impulso, no lo sé. Lo golpea, bastante daño, va a la mitad de la vida. Gana momento y le permite meter un Pokémon en turno limpio. Sale roto, lavadora en el campo de batalla. Qué poke. Púas, perfecto. Regalito a molestar, una estrategia diferente por este poke. El campo de batalla, cuidadito, impulso lo tiene, te lo dije, lo canté, le sube la velocidad, lo malo es que le bajó un poquito de ataque, así que hay que ver qué pasa en este turno. ¡Esfuerzo! ¡Golpea a Rotom! ¡Ay! Casi cae, casi, ¡ay! Ah, hidrobomba, lo acierta, golpea a Scolipe y cae. ¡Ay! No, 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 no. No te puedo creer esto, no te puedo creer esto. Pensé que lo bajaba con esfuerzo. Qué buen Scolipe. Men, me pueden tener que pasar los datos de Scolipe. Lo tengo que probar. Latias en el campo de batalla. Ya está, ganó Fran. Es cierto. Es Mega Latias, chicos, tranquilo. Es que es un Poké Dragón. Mega Latias en el campo de batalla. Ya saben, Pokémon que puede ser bastante bulky. Pega fuerte con la parte especial. Es rápido. Es Mega Latias. No vamos a darle más vuelta. Chicos, Psíquico golpea por la parte especial a Rotom. Veremos si lo aguanta. No. Ya le queda muy poquito, estaba muy difícil. Cae Rotom, chicos. 5 Poké contra 5 Poké. Qué ofensivo que está este combate entre el líder y el retador. Galvántula en el campo de batalla. Pierde vida por las púas. Puede meter la red. Esto le puede afectar bastante. Va a retirar a Latias. De momento se lo quiere guardar. Va a sacar Stone. Ahí está, Stone Fist. Ay, ya mire. Iba a decir Fisk, Stone. Iba a decir cualquier cosa, pero estaba bien el nombre. Sticky Web o Reviscosa en el campo de batalla. Pokémon que toca el suelo le va a bajar la velocidad. Ya saben cómo funciona. ¡Energía! Tiene debilidad. Súper eficaz. ¡Aguanta! ¡Men! Es súper. Es por la parte especial, aclaradísimo. Trampa rocas en el campo de batalla. Cuidadito. No lo toquen por la parte física de Stonefish, porque es el típico Pokémon que lo tocáis. Es como que la estética automáticamente funciona. Siguiente turno del combate, zumbido, perfecto por la parte especial, va a tocar Stonefish, veremos cuánta vida le saca, no le saca mucho, tierra viva, lo golpea, veremos cuánta vida le saca, es verdad que Galvántula es bastante frágil, más de la mitad de la vida de gastada, Stonefish recupera un poquito más de vida con los restos, se está poniendo interesante este combate, cuidado, Energibola nuevamente va a intentar golpear por la parte especial, súper eficaz, aguanta Stonefish, es terrible este poke.
Tierra viva, golpe a Galvántula, veremos si lo aguanta. Ay, chicos, es tan frágil Galvántula. Cae debilitado, buen control por parte de Stonefix. Recupera un poquito de vida con los restos. Qué poke, chicos, la verdad que parece tan inocente. Yo tengo buenas experiencias con él en el pasado. De verdad que en esta generación no lo estuve usando. Pugas pierde un poquito de vida. Pierde otro poco más de vida por las trampas rocas. Electrogénesis en el campo de batalla. Pokémon que toca en el suelo por la parte eléctrica van a sacar un poco más. Ya sabemos todos cómo funciona. Poder oculto tipo hielo. Es que tienen que bajar a Stonefix. Golpe 80. No. Perdón. Tierra viva. Onda tóxica. Este Stonefix es de hierro. Encima, me olvidé el nombre y es de hierro. Recupera un poquito de vida con los restos. Tampoco hace algo. Despejar, se saca las tramparrocas, las pugas. Yo no te puedo creer este poke. Es que parece... Ya, es como el pez ese que se esconde bajo la arena. Es buenísimo. Chicos, onda tóxica nuevamente por parte de Stonefix. Le va a pegar fuerte a Tapu Koko y cae. Es que no tengo palabras. Recupera un poquito de vida con los restos. Logan tiene que hacer algo con ese Stonefix. Es que no se lo sacan con nadie. Electivire en el campo de batalla. Pokémon que pega fuerte por la parte física. Cuidadito. Tajo cruzado por si había cambio. Lo golpea fuerte y cae debilitado. Por supuesto, obviamente, si tuviera estática, el Pokémon eléctrico no le hace nada. Pierde un poquito de vida con la vida esfera. No es Scarf. Entra Latias. Mega Latias en el campo de batalla. Cuidado con este poke, va a ser más rápido que Electivire, casi seguro. Esto se da cuenta Logan, va a retirarlo, se lo guarda de momento y mete dos corazones, no sé cuál es el nick, perfecto. Raichu Alola, este quería verlo. Psíquico, no es eficaz, lo golpea y encima tiene la habilidad bajo el campo eléctrico, la cola surf. Va a duplicar la velocidad, cuidado si es el de Z move, cuidado que le puede llegar a caer a Latias, no sé. Siguiente turno en combate. El retador Francesco va a retirar su Mega Latias y va a meter a Tapu Bulu en el campo de batalla. Le va a cambiar el campo. No seas malo. No seas malo. Dejalo que juegue a Raichu. Herbogénesis en el campo de batalla. Se saben, el contacto recupera vida por turno. Moflete estático. Mira esto. Golpea a Tapu Bulu. No es eficaz. Paralizado. ¡Ay! La que le tenía a Latias. A Mega Latias, perdón. Recupera un poco de vida por el campo de Tapu Bulu. Opa. Y recupera un poquito de vida con los restos, me encanta esto. Tapu Bulu recupera un poquito de vida con los restos. Me encanta el equipo de Logan, está re diferente para ser de tipo eléctrico. Sustituto. Raichu Alola con sustituto. Moflete estático, ¿qué más tiene? Lo golpea por la parte física. Bueno, creo que el muñequito va a caer. Estoy seguro que el sustituto cae. Cae debilitado, perfecto. Recupera un poquito de vida, bueno, con los restos. Y va a recuperar un poquito más de vida por el campo de Tapu Bulu. Me encanta el Raichu, moflete estático, sustituto. Está diferente, esto me gusta. ¡Arrumaco! ¡Oh! Ya me conoce que soy sincero. Es que ya le... ¿Cómo Raichu le está faltando respeto a Bulu? Lo paraliza, lo retrocede y encima se va recuperando vida. Me encanta este combate. Siguiente turno, sustituto nuevamente. Detrás del muñequito verde, yo creo que quiere hacer pasar el campo de Tapu Bulu. Hasta drenaje nuevamente, golpea al sustituto. Bueno, va a caer debilitado, ya saben cómo es. Crítico, bueno, por si servía, ¿no? Golpe crítico. Este Raichu Alola está aguantando lo que tiene que aguantar. Recupera un poco más de vida con los restos. Perdón, por el campo de Bulu, bueno, y con los restos. Es lo mismo, no cambia el orden, está recuperando vida Raichu, está... Se aguanta el combate. Bulu recupera un poquito de vida. Está paralizado. Todavía la Hax no le está jugando en contra. Vamos a ver qué pasa. Arrumaco nuevamente. Golpea a Tapu Bulu. Le sacó más. Retrocedió. Recupera un poco más de vida por el campo de Bulu. Y recupera un poquito más de vida con los restos. Va. Entra el Moflete y entra el Arrumaco. La verdad que Tapu Bulu la tiene bastante complicada. Al campo. Entonces, que me tiene atrapado, chicos. Arrumaco nuevamente. Golpea a Tapu Bulu. Le va sacando más. Hasta drenaje. ¡Ay! Le va a pegar. Golpea a Raichu Alola. Cae. Debilitado. Qué golpe potente. Es que es Tapu Bulu. Es que pega muy fuerte el man por la parte física. Cae debilitado. Me encantó ese Raichu. Me encantó. Amo ese Raichu. Lo quiero para mí. Logan, me debes un Raichu de ese. Entra Mega Magnetri en el campo de batalla. Intimidación. Le baja el ataque físico.
a lo mejor hubiera sido bueno un cambio antes de este, ¿no? Lanza llamas, golpea a Tapu Bulu. Veremos si lo aguanta. Súper eficaz, chicos. Aguantó Tapu Bulu, lanza llamas. Paraliza. ¡Ay! Paralizado las hacks. Paralizado las hacks. Cuidado, todavía remontada de combate. Lanza llamas, golpea a Tapu Bulu. Súper eficaz. Cae debilitado en combate. Cuidado. Cuidado. Entra Nidoqui en el campo de batalla. Para mandarlo así, para mí hay un Scar, pero grabadísimo. Lanza llamas, la siguió, no le importó. Golpea por la parte de especial. A Nidoqui esto no va a tener mucho stat, no le va a sacar. ¡Ay! Por la parte física. Nidoqui por la parte física, que es lo más potente que puede haber. Golpea a Mega Magnetri. Cae debilitado. No sé por qué pensé que le iba a cambiar. Chicos. Pierde vida. ¡Ah! Vida esfera. Eso explica. Entra Electivire en el campo de batalla. Este es el poke que te puede reventar todo. Siguiente turno del combate. Golpe va. Casi cae. Pierde vida por la vida esfera. Poder oculto. Electivire con poder oculto. Lo golpea súper eficaz, tipo hielo. Pero asegurado, te lo dije. Cae debilitado. Nidoking. Qué monotype más diferente que tiene Logan. No vi un es increíble. Entra Mega Latias en el campo de batalla. Me parece a mí que es el último turno. Vamos a ver, chicos. Mega Latias psíquico. Golpea Electivire del líder de gimnasio. Logan cae debilitado. Señores, y nuestro amigo Francesco pasa contra el siguiente líder. ¡Qué combatazo! Lápiz, 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 Amir, guardalo porque vos los perdés siempre. Nada, chicos, de mi parte, nada. Francesco, felicitaciones. Tu siguiente líder es el de tipo planta. Yo te hago contacto con él de momento, así que de mi parte, muchísima suerte. Prepara tu equipo. N o Logan, la verdad que... ¿Qué crees que te diga? Me encantó. Sin mentirte, me encantó. El Raichu Alola, me encantó el Raichu Alola. ¿Sí? Y me gustó el Galvántula con Energibola. Es verdad, me han dicho todo el mundo que es normal, que yo, pero es que yo hacía rato que no lo veía. Pero Raichu, para mí, se llevó el regalo. Me encantó este Raichu. Por lo demás, excelente. Chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.